España es una zona de contrastes y dentro de ella Ciudad Real da cobijo a especies cinegéticas de pluma y de pelo. De entre todas sobresale una por encima de las demás y que a día de hoy seduce y hechiza escopetas nacionales y foráneas. Se ha ganado por mérito propio el apelativo de la reina de la caza menor. Hablamos de la Alectoris rufa, nuestra maravillosa y brava perdiz roja. Salimos hoy a que nos dé el aire, nos venimos al campo, aquí muy cerca de Ciudad Real, porque vamos a conocer a un ciudadraleño muy especial. Lo han tachado positivamente de ser el defensor de la perdiz roja. Sabemos que la perdiz roja no está en peligro de extinción, pero mejor que nos cuente el de qué va este proyecto. Dionisio, ¿qué tal? Vente para acá. Bueno, Dionisio, decir que eres licenciado en ciencias ambientales, pero quizá lo más importante es que eres ingeniero de montes y tienes un proyecto fin de carrera muy importante que te ha dado algún que otro premio, ¿no? Así es, así es. El premio ha sido por el proyecto final de carrera del colegio de montes. Ha sido otorgado, me lo ha otorgado el Colegio de Ingenieros de Montes. ¿Sí? A la innovación dentro de los proyectos finales de carrera. El proyecto, como decías, tanto como la salvación de la perdiz, yo no me atrevería a decir eso. En el proyecto hemos estudiado una metodología para crear un punto de partida en el que conservar las poblaciones de perdiz. Un punto en el que mejorar y empezar a gestionar poblaciones que por diferentes circunstancias, sobre todo por el deterioro del hábitat que ha sufrido la perdiz, sus poblaciones han venido abajo y en estos momentos en muchos sitios está al borde de la extinción local, no tanto la extinción a nivel nacional, pero sí la extinción local. Unido a que sus poblaciones han tenido muchos problemas genéticos y muchos problemas de enfermedades, fruto de repoblaciones mal gestionadas y mal hechas, que han ocasionado la pérdida de esta especie, una especie emblemática en España, porque es la especie reina de la caza menor en España, y es una especie muy importante en el sector cinegético y en el medio rural por la importancia y el nivel que tiene la actividad cinegética. Y no podemos olvidar tampoco el nivel gastronómico, el que también es importante valorar. Bueno, el hecho de que, a ver, nos llevamos un poquito para acá, igual sí, vemos alguna, que lo dudo, porque dice que las perdices igual salen un poquito a esta hora, última hora de la tarde, ¿no? Sí, hombre, ahora las perdices, ahora ya hacen menos calor. Y ya están más o menos, se pueden ver todo el día. Pero sí, a última hora de la tarde es bueno un momento para verlas. Tu proyecto además es muy bonito. Decir que la trascendencia es nacional porque publicaciones como Jara y Sedal se han acordado de ti, de un ciudadraleño, no sé, es importante. Pero me llama la atención porque aquí el papel importante también lo tiene el macho, la perdiz roja macho, ¿no? Perdonad, no he dicho el título el del papel proyecto. Del padre. Lo has importado y lo he dicho. El proyecto se titulaba Estudios sobre la capacidad de adopción de perdigones de granja por parte de machos salvajes de perdiz. Era adopción, cría e instrucción por parte de estos. ¿En qué consiste? Se capturan machos salvajes cuando estos se separan de la hembra con sus perdigones, cuando ya han eclosionado, en el que el macho sigue teniendo un instinto paternal y él se separa porque la hembra ya ha sacado junto con él los perdigones. Entonces, utilizando este instinto, se le pueden aportar perdigones de granja y él los adopta como si fuesen sus propias crías. De esta manera se consigue que el padre les críe, les enseñe, les dé calor durante los primeros meses, que el pollo de perdiz necesita muchísimo calor, y luego posteriormente se le suelta al medio silvestre y ya lo que él le va a enseñar es a vivir de donde ha sido capturado. ¿Qué se consigue con esto? Pues que él le va a enseñar dónde tienen que refugiarse, qué es lo que tienen que comer, que si no se lo enseñasen estaríamos soltando un animal que ha sido criado en granja de una manera masiva, indefenso total, porque los depredadores, ellos no tienen ese instinto de ante la depredación como un ejemplar salvaje. Ese es el gran éxito, por decir un éxito, que se ha conseguido en el proyecto, puesto que la supervivencia de estos perdigones es una supervivencia normal de un pájaro de perdiz salvaje, porque su padre es salvaje. Entonces, cuando se les suelta el medio silvestre, se comportan como animales salvajes porque su padre, aunque no es el progenitor, su padre sí es salvaje. A diferencia de las perdices criadas de manera natural en las granjas, de manera natural, de forma intensiva en las granjas, que al soltarlas, sueltas
por así decirlo, una gallina. ¿Por qué sueltas una gallina? Porque se ha criado igual que si estuvieses criando una gallina, no tienes instinto ante los depredadores, está alimentada con piensos compuestos de una manera para que tenga un crecimiento mucho más rápido, mientras que con la metodología que nosotros hemos desarrollado desde mi universidad, la Universidad Católica, y en este caso yo que he sido el que ha realizado el proyecto, se ha buscado ese trabajar con el animal. En el que, ¿qué quiero decir con trabajar el animal? Esa relación animal, que se consiga esa relación para una alimentación de la manera más natural, respetando los periodos del animal, no queriendo intensificar esos periodos. Y si el periodo de cría natural son 3 meses hasta que el pellejo de perdiz, el perdigón, pasa hasta ser igualón o ya un susadulto, pues esos 3 meses hay que ir lentamente a que vaya creciendo. Mientras que en las granjas lo normal es un crecimiento lo más rápido posible para abaratar costes. Desde casa nos estarán viendo ahora cazadores, que en tu caso tú también lo eres, y dirán, ¿y cómo se comprueba esto? Porque claro, un proyecto tiene que estar demostrado que funciona, ¿no? Pues ahí es. Está el kit. Ahí no está, esa es la cuestión, no es tan fácil. Se comprueba sencillo en el sentido, se mide la tasa de supervivencia de los perdigones durante el periodo de adopción. En granja están consiguiendo, instalaciones con calefacción, que son las que le da la temperatura, están consiguiendo un éxito de supervivencia, unas tasas de supervivencia en torno al 80-90%. Eso quiere decir que de los 100 perdigones que sacan de la incubadora, pues 80-90 son los que sobreviven y son capaces de soltar o vender. Con la metodología que he desarrollado, sin ese calor externo, sin la necesidad de antibióticos tan importantes en las granjas por los problemas sanitarios, y con las diferencias que existen, yo consigo una tasa de supervivencia del 95%, solamente durante el proceso de cría. Luego, posteriormente, cuando se les sueltan, que es donde viene el gran problema de las perdices de granja y por lo que el éxito de esas repoblaciones no tienen éxito, es que la supervivencia en el medio silvestre está en torno a un mes. A un mes no suele quedar ninguna perdiz, por los estudios que se han realizado. Mientras que con mi metodología... Con mi método. Perdonadlo de mi metodología, pero para entendernos. ¿Sí? Mientras que de esta manera la supervivencia solamente la hemos podido calcular con ejemplares abatidos durante la actividad cinegética, porque las circunstancias del proyecto no permitió radioseguir ejemplares por obvios problemas económicos, y la gran cantidad, pues han soltado muchísimos ejemplares, nos han soltado 50 ejemplares, han soltado muchos ejemplares, es que solamente con porcentaje de animales cazados, la tasa de supervivencia es de un 14%, pero solamente de animales abatidos. Y estos animales se abatieron después de estar ya de haberse soltado un mes y medio, entre un mes y medio y 3 meses. O sea que ya estamos triplicando casi. Luego, pero solamente de ejemplares abatidos. Luego hay que también valorar que el principal problema que tienen también las repoblaciones de perdiz, con las metodologías normales de cría en granja, es que la perdiz no es capaz luego de emparejarse, y si se empareja, la cría no es capaz de sacar bien los pellejos, no es capaz de incubarlos. ¿Por qué no es capaz de incubarlos? No porque ella no tenga el instinto de poner el nido, que lo pone, sino que no lo pone correctamente en la localización, entonces para los depredadores es mucho más fácil encontrarlo, o cuando lo saca ella no sabe que los perdigones, por ejemplo, durante los primeros 15 días de vida necesitan comer mucha proteína. Es una cosa que le enseña el padre, que le enseña cómo tiene que comerse los insectos. No ha tenido un padre que se lo enseñe. Mientras que de esta manera, con esta metodología, como ha tenido un padre que le ha enseñado a comer, que le ha enseñado cómo tiene que comerse los insectos, qué tiene que comer, qué no tiene que comer, son capaces de formar pareja con las perdices salvajes y de sacar sus pollas adelante. Esta temporada ya hemos podido comprobar por fototrampeo en los comederos cómo hembras, o sea, cuando me refiero a hembras son pollos que fueron hembras, que se soltaron, que fueron hembras, se han emparejado con ejemplares salvajes, han puesto sus pollos, han sacado sus pollos adelante y ya se han empezado a cazar. Los pollos, claro, los pollos no están marcados, no se puede saber, solamente sabemos que han sacado esos pollos adelante por las fotos de fototrampeo. Sí es cierto que los ejemplares que se soltaron del proyecto todos iban marcados con sus números para poder tener una relación, para poder hacer luego estudios de hacerle una necropsia, ver la alimentación, si es una alimentación la normal con lo que se espera de la especie, todo ese tipo de cosas. Thank you.
de casa estarán diciendo, dirá, pues vaya qué proyecto más machista, que nada más que es el macho, pero es que la hembra igual está ocupada, ¿no? Claro, no se utilizan hembras porque la hembra está con sus perdigones. No lo he dicho, pero la captura, hay que hacer una captura selectiva para solamente capturar a los machos y que no sean hembras, porque la hembra puede estar puesta y no ha sacado todavía el nido, y asegurarse que lo que estamos capturando es un macho. ¿Por qué? Porque de nada tiene sentido quitar una hembra del medio silvestre que está con sus propios huevos para meterle perdigones y entrar en una metodología. Estás perdiendo una apuesta natural. Entonces el proyecto, su visión y la misión del proyecto es la conservación de la especie. No una conservación de criar perdices de otra manera. Si se pierde esa filosofía, pues no se consigue la recuperación de la especie. Claro, entonces quizá un poco el inicio teníamos que haber comentado también, para quien no lo conozca, es que el macho y la hembra son los dos que se encargan de calentar el huevo, ¿no? Eso es. El macho, los dos incuban los huevos, pero cuando los pollos eclosionan, el macho se va del nido y la hembra ya se queda con los pollos. Y ahí el macho es el que cogeríamos. Y ahí es el macho que cogería. A diferencia de otras especies, el macho y hembra no crían cuando los pollos han eclosionado. Cualquier otro, hay otros animales que los dos les la alimentan. En este caso no solamente es la hembra la que los cría. Entonces por eso el macho se puede capturar, porque el macho en esos momentos ya no está actuando en la reproducción natural. Ellos, justo cuando se separan, empiezan a juntarse los machos en grupos de machos, en toradas que se conocen. Entonces, durante ese periodo, el macho ya no es importante a la reproducción, por lo que se puede capturar y utilizarlo en favor de la recuperación de sus poblaciones. Siempre y cuando, que eso no lo he dicho, las perdices, los pollejos, los perdigones que le vamos a meter, es muy importante tener la certeza que son de una granja con una genética pura. Porque si le metemos perdigones de dudosa genética, lo que estamos haciendo es devorar aún más las poblaciones autóctonas, la genética de las poblaciones que tenemos, porque es una metodología que consigue que, que los perdigones o los futuras perdices se adapten, mientras que hasta ahora no se estaban adaptando. Entonces, las posibilidades de devorar la genética y son muchísimo mayores que con las metodologías tradicionales. Por eso hay que tener la certeza de una granja genéticamente pura, que para eso las tenemos. Para eso hay grandes aficionados, sobre todo aquí en La Mancha, grandes aficionados y grandes granjas con reproductores salvajes y que sacan unos perdigones de una genética muy buena. Pues creo que hoy hemos conocido más de una especie muy nuestra, además bonita porque es monógama, que normalmente no suele ser especie. Y quiero saber, ya para terminar, Dionisio, si va a seguir este proyecto, si vamos a ir a hablar más de ti en este campo. Pues ya solamente seguir o no depende de los aficionados. Es una metodología para aficionados interesados en la conservación. No es una metodología para levantar el teléfono, llamar y quiero tantas perdices, no. Son aficionados que quieren una perdiz de calidad, que quieren trabajar con sus poblaciones, que quieren trabajar mano a mano con la perdiz. No es un animal que compro y mato, sino es un animal que crío, que mantengo. Y ya son ellos los que depende que continuaremos o no con el proyecto. Ya se han interesado, ya se ha realizado este año en un coto de la provincia de Toledo. Este fin de semana pasado han matado los primeros pollejos que se soltaron con buen éxito y el comportamiento, pues ellos están muy contentos con las perdices que han cazado.